No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon. Rock like kings like Leon. Shooting stars across the galaxy. Bienvenido, hombre, qué bonita iniciativa la que se viene haciendo hoy domingo por parte de la empresa Ibiro. Un recorrido, hombre, donde se destaca la participación de cientos de ciclistas, no solamente de Villarrosario, sino también de la ciudad de Cúcuta. Bienvenido, buenos días. Sí, este es uno de los objetivos principales. Yo he notado que en muchas personas en Cúcuta, aunque parezca paradójico, a 7 minutos y no conocen Villarrosario, solamente conocen la parte de la autopista, pero entrar a Villarrosario no lo han hecho nunca. Con este paseo turístico, en donde vienen varios cientos, como usted dice, de ciclistas, entre ellos muchos profesionales de la región, pues esto incentiva el turismo, incentiva el conocimiento de la región y a su vez le da un poder de institucionalización a la empresa Eibiro como empresa, porque nosotros somos los que estamos apoyando este certamen. Además de que con esta iniciativa vamos a hacer un acto simbólico, porque vamos a sembrar en la Boca Toma unos árboles con el objeto de dar a entender de que mediante la arborización es que conserva el agua, y por eso es que nosotros estamos haciendo esta actividad que, entre otras cosas, es bonita y ojalá Dios la podamos repetir para que todos los habitantes de Villarrosario la compartan. Han sido momentos difíciles los que se han vivido en los últimos días con el tema de la Boca Toma precisamente. ¿Ya se han ido superando las situaciones que se han presentado, gerente? Sí, claro, es que el problema que tenemos en este momento es que la población de Villarrosario está prácticamente aumentada en un 20%, podemos decir, y eso es una carga muy grande para el acueducto, porque en todas las casas de los usuarios, en su gran mayoría, no digamos que todas, pero en muchas, hay migrantes venezolanos, parientes, amigos que han llegado por la difícil situación que hay en Venezuela, y entonces pues ellos, como no tienen otra salida, se han venido a Cúcuta y a Villarrosario, y eso está significando una gran presión, sobre todo sobre los servicios públicos, sobre la parte educativa y sobre salud. Eso es algo que tiene que ver el gobierno nacional, para que preste y vuelva a mirar sus ojos y haga las inversiones que necesitan sobre el acueducto de Villarrosario, sobre todo sobre la parte de infraestructura del acueducto. Este es un mensaje también para que la gente quiera la empresa. La empresa ha venido prestando un servicio, ha venido superando situaciones complicadas, pero hay que apoyar la empresa económicamente, la cartera amorosa, hay que recuperarla. Sí, claro, hay que, tiene toda la razón esto, hay que
cambiar de mentalidad y ser optimistas y pensar en el futuro, y la única manera es teniendo nuestra cultura de pago para que podamos con la empresa salir adelante. Tal y como están concebidas en el país, las empresas de servicio público tienen que ser autosostenibles y se sostienen es con las tarifas, y mediante las tarifas es que se tienen recursos. Mire el ejemplo de Cúcuta, en 48 horas estuvo arreglado un problema que hubiera podido demorar fácilmente 15 días, un mes, con todas las dificultades que traía sobre el tráfico, y eso producto de que hubieron los recursos en el debido momento y no se escatimó en ellos, y en 48 horas, en tiempo récord estuvo arreglado el problema, entre otras cosas que nos dieron ejemplo, le dieron ejemplo a todo el país sobre eso. Muchas gracias, don Alberto, y que sea el momento de agradecerle a toda esa comunidad que le está acompañando en este evento. Gracias, usted es muy amable por haberme dado la oportunidad. Bueno, Javier Ardila, uno de los grandes participantes de esta iniciativa. Javier, bienvenido. Hombre, qué bueno que visite nuestro municipio y que se dé una vuelta por acá. Usted que siempre ha estado al frente de todos estos eventos deportivos, ciclísticos, motociclísticos. Sí, pues es un tema que desde la perspectiva de una mejor movilidad, de una calidad de vida, y desde la subsecretaría del Instituto de Deporte, el cual coordino como subdirector, pues realizamos actividades de hábitos de estilo de vida saludable, y la bicicleta hace parte de este proceso de vida. Todo mundo debe al menos salir a caminar o andar bicicleta por una hora, 45 minutos, y así vamos generando un mejor desarrollo físico. Estamos apostando a que en Cúcuta, Villarrosario y toda la área metropolitana la gente comience a ver la bicicleta como un medio de transporte masivo. ¿Se podrá lograr eso, Javier? Mire, Cúcuta debe ser la pionera y en eso estamos, pero la bicicleta tiene que convertirse en el área metropolitana, Rosario, Patios, Cúcuta, con unos bicicarriles especiales donde podamos desplazarnos para ir a nuestro trabajo y así dar una totalmente libre vía. Lo pudimos ver el día jueves con el hueco del puente Elías M. Soto, el trancón más grande, y nadie fuimos capaz de disminuir nuestro vehículo para salir en bicicleta o salir a caminar. Gracias por estar, Villarrosario, Javier. Aquí estamos y siempre estaremos prestos a colaborarles. Bueno, María Fernanda Casilanco, María Fernanda, felicitaciones por participar en este grandioso evento. Hay que apostarle a la bicicleta como medio masivo de transporte. Claro, claro, es muy importante el ejercicio, y más ahorita en estos tiempos de la contaminación, es más importante andar en bicicleta. ¿Villarrosario puede dar el ejemplo en cuanto a utilización de la bicicleta? Claro que sí, creo que el municipio se presta para andar en bicicleta. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.
Bienvenido, hombre, qué bonita iniciativa. Y usted acompañando precisamente el hecho de venir a visitar aquí este sector de Juanfrío, la Bocatoma, el acueducto de Villa del Rosario. ¿Qué decir de este evento tan importante? Gracias, esto fue una iniciativa del gerente de Ibiro y del director de deportes, pero lo que se quiere es que la gente de Cúcuta conozca dónde es la captación, que conozca que Villarrosario es tranquilo, que conozca, pasamos Juanfrío, estamos en la captación y que pues van a seguir muchas otras jornadas, incluso Deportes tiene para el próximo sábado otra caravana ciclística, pero todos disfrazados. Pues esto se trata de incentivar el deporte, incentivar la cultura, incentivar que se visiten algunos sitios del municipio, y hoy más contentos porque la gente sabe dónde es la captación de donde se lleva el agua para todo el municipio. Teniente Coronel Carlos González Villamil, comandante del Grupo Más. Coronel, bienvenido, y hombre, qué bonita esta actividad y la presencia sobre todo de nuestro Ejército Nacional Colombiano, dándonos la seguridad que necesitamos acá en este sector. Eso es un gran aporte que hace el Ejército Nacional, cabeza de nuestro comandante del Ejército, Medal Mejía, en su campaña del Ejército Multimisión. Estamos dedicados a garantizar la seguridad de la población civil a lo largo y ancho del departamento del Norte de Santander, y vinculados también a estas bonitas actividades de integración, del deporte, llamando a la juventud a que se dedique al deporte y no se dedique a labores delincuenciales. Nosotros como Ejército estamos en capacidad de ayudar a la gente, a colaborarles en este tipo de actividades, garantizándoles la seguridad e impulsando el deporte en el Norte de Santander. Coronel, podemos decir que la situación de seguridad en nuestro municipio y en esta zona de Juanfrío ha mejorado ostensiblemente. Sí, gracias a unas campañas y unas operaciones que se han venido realizando conjuntamente con la Policía Nacional, con el señor Coronel Barrera, el comandante de la Metropolitana. Se han venido a hacer unas operaciones conjuntas, interagenciales, en operaciones en las cuales andamos con policía, con Ejército al mismo tiempo, en las unidades motorizadas, en el corregimiento de Juanfrío, en el área de La Parada, en la cual ha arrojado una serie de resultados importantes que garantizan la seguridad de la población civil y del municipio de Villa del Rosario. Muchas gracias, coronel. Sí, señor, para servirle. Bueno, Jorge Sánchez Chaparro, director del IMR de Villarrosario, bienvenido, y qué importante iniciativa la que haces en Villarrosario. Tuvimos la presencia de deportistas, no solamente del municipio, sino del departamento. Sí, creo que las alianzas estratégicas con las empresas y más con Enviro, que creo que se ha vuelto un aliado ideal para acceder este tipo de programas, pues se hizo la convocatoria. La verdad, la empresa apoyó el 100% esta actividad. Es una actividad para que conozcan un poco más de la empresa. Y bueno, agradecerle a la gente de Villarrosario y a la gente de Cúcuta que nos visita, que este es un territorio de paz. La verdad, es muy hermoso para necesitar hacer este tipo de deportes alternativos. Y invitarlos el próximo sábado, tenemos uno muy local. Se llama Ciclopaseo de Halloween, con el IMRE y una empresa privada, invitado totalmente gratis. La idea es hacerlo por todo el municipio el día sábado y terminar con una fiesta en el parque. Cut.
Cut. Doctor Ángel, bienvenido. Doctor Ángel, ¿qué podemos decir de lo que ha sido esta actividad importante visitando la Vacatoma y con la presencia de cientos de ciclistas, no solamente de Villarrosario, sino del área metropolitana? Bastante satisfecho de la organización que encabeza el gerente del Vira, el doctor Alberto Ramírez Moro, y con la articulación del profesor Esteban Chaparro, del IMRE, se logró hacer esta válida de ciclopaseo con llegada aquí a la Vacatoma, y pues contamos con la presencia del señor alcalde y las fuerzas militares que nos hicieron el acompañamiento, y pudimos observar a más de 500 ciclistas en esta tarea, y la verdad que eso manifestaba el doctor Alberto y Chaparro de que se va a hacer más rutinario, o sea, que sea más seguido esta clase de eventos. ¿Queda conforme con la participación de la comunidad, de conocer cuál es la situación que se vive aquí en Villarrosario y en la parte de Juanfrío? Sí, lógicamente, mire que verdad que es un territorio totalmente calmado y acompañado del ejército, acompañado de estos deportistas que hicieron hoy presencia acá en este sitio donde se lleva la agua para Villarrosario acá en la captación.